nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Hace 65 años, la perra Laika dejó el planeta Tierra rumbo al espacio. Fue lanzada en el satélite ruso Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957. Los científicos sabían que no sobreviviría, pero el viaje les entregó información valiosa para que se lograran algunos de los hitos espaciales que veremos en la siguiente nota. Un desafío político y estratégico. La conquista del espacio generó una intensa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En 1957, los soviéticos fueron los primeros en colocar un satélite en órbita, el Sputnik. Unas semanas más tarde, una perra se convirtió en la primera criatura viviente en el espacio. Laika no sobrevivió al viaje. En 1961, el astronauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en orbitar la Tierra. En 1963, su compatriota Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio. En 1969, la misión Apolo 11 hizo posible que Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaran sobre la Luna. En la década de 1970, la competencia dio paso a la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que culminó en 1975 cuando las cápsulas de Apolo y Soyuz se acoplaron en órbita. En aquellos días, el hombre también soñaba con ir a Marte. En 1976, las sondas estadounidenses Viking 1 y 2 aterrizaron en el planeta rojo. Al año siguiente, las sondas espaciales Voyager 1 y 2 iniciaron su misión de explorar el sistema solar. En 1981 comenzó la era de las naves espaciales reutilizables. Este periodo estuvo marcado por los desastres del Challenger en 1986 y el Columbia en 2003. El telescopio Hubble fue lanzado en 1990. En 1998, la construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó a 400 kilómetros sobre la Tierra, lo que permitió largas estadías en el espacio. En 2001, el espacio ya no era del dominio exclusivo de militares y científicos. El primer turista en el espacio, el estadounidense Dennis Tito, se relajaba en la Estación Espacial Internacional. Desde el comienzo de este siglo, empresas privadas han sacudido a la industria espacial. SpaceX y Blue Origin están desarrollando una nave espacial reutilizable para regresar a la Luna y algún día a Marte. China se convirtió en el segundo país después de Estados Unidos en poner con éxito un robot sobre la superficie de Marte, Surong, nombre de su robot explorador. Aterrizó en el planeta rojo el domingo 16 de mayo del 2021 y cuenta con un radar para buscar hielo de agua debajo de la superficie. Estos han sido sus nuevos hallazgos. El robot chino Zhurong halla en Marte terrenos moldeados por el agua hace unos 3.300 millones de años. Los expertos chinos no han encontrado evidencias directas de agua, pero sí rastros de actividad acuática en la utopía Planitia, una planicie en el hemisferio norte de más de 3.500 kilómetros de diámetro. El hallazgo es un gran avance, ya que esta es la primera vez que se ve una estructura por capas debajo de la superficie de Marte. La zona donde se ha encontrado es un área volcánica cuya superficie tiene unos 3.000 millones de años y que podría haber albergado agua líquida o hielo durante algún periodo. La investigación se basa en información recabada por el robot Zhurong, que forma parte de la investigación Tianwen-1, la primera misión china de exploración en Marte. Su objetivo es encontrar más pruebas de la existencia de agua o hielo en el planeta vecino, además de estudiar la composición material de su superficie y las características del clima. Los nuevos hallazgos plantean una nueva serie de preguntas a los científicos aún sin respuesta. Habrá que esperar para que el robot Zhurong aclare la importancia de estos nuevos hallazgos. Una extraña condición de no morir al cabo de un tiempo, de la llamada medusa inmortal, se descubrió a finales de los años 80 en un laboratorio, cuando se observó que volvía a su fase de pólipo. La Turritopsis Dorni es la especie que ha permitido a científicos de la Universidad de Oviedo, en España, acercarse a las claves del rejuvenecimiento infinito.
Si ya es difícil así a ojo calcular la edad de una medusa, ni lo intenten con las Turritopsis dorni. Pueden tener 1, 10 o 200 años, o los que quieran echarles. De tamaño milimétrico esconden nada menos que la receta de la inmortalidad. Por este motivo la ciencia las busca y las estudia desde hace algunas décadas. Tienen esta capacidad de que después de reproducirse pueden transformarse en el estadio pólipo, que es un estadio anterior, más joven, por eso decimos que rejuvenece. Pasan de esto a esto una y otra vez. Ahora en la Universidad de Oviedo han descifrado su genoma. Durante 5 años han comparado un cultivo recogido en Italia con otro de unas medusas hermanas, aunque mortales, y han descubierto que los genes relacionados con el envejecimiento cambian. Una hipótesis confirmada que en realidad es el mapa básico para llegar más lejos. Estos genes son buenos candidatos para estudiar luego pues, en otros organismos, incluso dirigir terapias orientadas a retrasar el proceso de envejecimiento y enfermedades asociadas, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas e incluso el cáncer. Un horizonte, nos dicen, a larguísimo plazo. Pero puede que hoy estemos más cerca que ayer de conocer el secreto de la eterna juventud. Un secreto que quizás solo esperaba bajo el agua. La reducción de emisiones del planeta es uno de los objetivos de los países hacia el 2050. El hidrógeno es el responsable de más del 2% de las emisiones totales de CO2 en el mundo. Y su descarbonización, que da lugar al hidrógeno verde, es una de las claves. A continuación, descubre cómo se obtiene. Presentado como una solución para ayudar a frenar el calentamiento global, el hidrógeno verde podría jugar un papel clave en la reducción de la gran huella de carbono de algunos sectores de la industria. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero no existe en estado puro. Debe ser extraído. Ya se produce, pero casi todo proviene de un proceso químico que utiliza gas natural y esto genera mucho CO2. El hidrógeno verde, por el contrario, puede ser producido por la electricidad generada por energías renovables como la eólica. Otro hidrógeno bajo en carbono se basaría en la electricidad de las centrales nucleares. En ambos casos, se produce por electrólisis del agua mediante una corriente eléctrica que separe el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno obtenido de este proceso como gas es 11 veces más ligero que el aire y debe almacenarse. Existen varias técnicas: almacenamiento a alta presión en forma gaseosa, a muy baja temperatura en forma líquida y en forma sólida dentro de otros materiales. Esta capacidad de almacenamiento permitiría mantener los excedentes de producción de las energías renovables. Convertido nuevamente en electricidad mediante una celda de combustible, el hidrógeno también ayudaría a reemplazar los combustibles fósiles en el transporte de larga distancia y eventualmente puede reemplazar al carbón en industrias como la siderúrgica que requieren mucho calor. Un kilo de hidrógeno libera unas 3 veces más energía que un kilo de gasolina, pero para ampliar su uso, el costo de producir hidrógeno verde tendrá que bajar. Actualmente cuesta de 2 a 3 veces más que el hidrógeno gris. Su uso generalizado también dependerá del desarrollo de la producción de electricidad baja en carbono y de la pila de combustible. 2 de los objetivos de reducción de emisiones para la Unión Europea al 2030 son tener al menos un 32% de energías renovables en el consumo de energía y mínimo un 32.5% de la mejora de la eficiencia energética. En Italia se instaló un edificio con una microunidad energética a base de pilas de combustible de hidrógeno puro para alcanzar esos objetivos. La crisis energética y el cambio climático empujan a la Unión Europea a encontrar soluciones para alcanzar los objetivos de descarbonización en 2030. La Universidad de Sannio, en Benevento, al sur de Italia, en colaboración con un consorcio de agencias de investigación y empresas privadas, está avanzando rápidamente en esta dirección. No se trata solo de una casa de estudiantes, sino también de un laboratorio viviente en el que por primera vez en Europa se ha implantado en un edificio real una microunidad energética a base de pilas de combustible de hidrógeno puro. Lo explica Gerardo Canfora, decano de la Universidad de Sannio.
Después de trabajar durante años en el bienestar energético y el ahorro para el medio ambiente en general, últimamente nos hemos centrado en las emisiones de CO2 a la atmósfera y hemos trabajado en la idea de utilizar el hidrógeno para hacer de esta casa un sistema completamente autosuficiente, dice. Parece una casa normal. Todo funciona como debería y los estudiantes tienen aquí todo lo que necesitan para sentirse cómodos, pero en realidad no lo es, ya que este edificio funciona con pilas de combustible de hidrógeno, un experimento real que nos lleva al futuro. Ahora mismo estamos en el HCEP de la Universidad de Sannio de Benevento, que actualmente es mi casa. Puedo compaginar mi vida personal con la actividad de investigación en mi curso de estudios, dice uno de los estudiantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció recientemente la creación del Banco Europeo del Hidrógeno, dotado de 3.000 millones de euros. Probablemente el Banco de Hidrógeno sea necesario para cubrir el vacío existente entre la producción de energía a partir de combustibles fósiles y la producción de energía eléctrica mediante el hidrógeno que no contamina, dice el presidente de Stress Consortium. En esta casa el hidrógeno funciona muy eficazmente junto con otras fuentes de energía no fósiles como la solar y la geotérmica y puede que en el futuro sea la respuesta a los problemas actuales de suministro de energía y preservación del medio ambiente. Luca Palamara per Euronews, Benevento. Está usted viendo NSC. Lo invitamos a que se sume a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Metamorfosis es una serie de televisión que reflexiona sobre el impacto del cambio tecnológico en los formatos audiovisuales. Tiene un formato interactivo único en su tipo que reúne a diversos especialistas internacionales sobre medios y tecnologías de la comunicación. La temporada 38 se realizará los días 29 y 30 de noviembre del 2022. Y estos son los temas que se abordarán. Inmediatez, personalización, conectividad, masividad. Los medios sociales y digitales han redefinido los paradigmas de comunicación en el siglo XXI. Como respuesta ante el vertiginoso panorama en un mundo marcado por la explotación demográfica, la globalización y los universos virtuales de la web. Desde las redes sociales hasta las plataformas con contenidos cinematográficos y televisivos, pasando por la inmersión en realidades virtuales, la producción y consumo de los medios e incluso la mediatización de la vida cotidiana, todas las maneras en que el planeta se comunica en la actualidad están influidas por el comportamiento de los medios sociales y digitales. Los próximos 29 y 30 de noviembre de 2022, estos serán los temas centrales que se analizarán en TV Morfosis, que llega a su temporada 38, con la participación de especialistas, académicos y productores del mundo, quienes se reunirán en la Expo Guadalajara para discutir la transformación de los medios y su futuro próximo. ¿Cómo ha cambiado la producción y exhibición de cine y televisión frente a las plataformas de video bajo demanda y over the top? ¿Cómo han influido la inmediatez, la intermedialidad o la viralización de contenidos en las diferentes formas en que el mundo se comunica? ¿Hacia dónde se dirigen las narrativas mediáticas más importantes como la transmisión de noticias, la creación de videojuegos, los contenidos vía streaming? A lo largo de 9 programas, durante 2 días, la temporada 38 de TV Morfosis abordará estos y otros cuestionamientos más en la voz de quienes conocen a fondo la producción, transmisión, transformación e influencia de los contenidos mediáticos en el mundo contemporáneo. 29 y 30 de noviembre, 2022, Expo Guadalajara, TV Morfosis, medios sociales y digitales. El Museo de Historia del Arte de Viena, Austria, es uno de los más importantes del mundo.
Fue construido en 1891 por el emperador Francisco José para albergar las colecciones imperiales y ahora alberga la colección más grande del mundo del pintor flamenco Pieter Bruegel. Maestros contra discípulos es el tema que presenta su nueva exposición. Maestros contra discípulos, la rivalidad y la admiración entre artistas y su importancia en la creación es el tema de la nueva exposición que inaugura este martes el Museo de Historia del Arte de Viena. ¿Quién es mejor? Esa pregunta y el esfuerzo de los artistas de contestar a su favor ha sido el origen de algunas de las mejores obras de arte de la historia, según plantea Ídolos y Rivales, una muestra compuesta por 120 obras desde la Grecia clásica hasta el siglo XIX. Que la competencia entre artistas era un hecho habitual hace 2.500 años queda ilustrado en la decoración del templo de Artemisa en Éfeso, hoy Turquía, para la que fueron convocados famosos escultores. Fidias, Policleto o Cresilas crearon estatuas de amazonas heridas cuya calidad era sometida al criterio de un jurado del que ellos mismos eran parte. La exposición va presentando diferentes ejemplos de duelos artísticos, como el encargo a Leonardo da Vinci y Miguel Ángel de que recrearan cada uno una famosa batalla para decorar una sala del Palazzo Vecchio de Florencia, una tarea que ninguno pudo terminar. El propio Miguel Ángel fue no solo un modelo a seguir por sus contemporáneos, sino también en un genio a batir para aquellos que, como Rubens, trataron de medirse con él para ascender al Olimpo del arte. Las obras expuestas en Viena hasta el próximo enero provienen, entre otros, del Louvre de París, la Galería Uffizi de Florencia o el Rijksmuseum de Ámsterdam. Uno de los objetivos de las personas estilistas es buscar el mejor corte de cabello de acuerdo con la forma y las facciones del rostro, además de un peinado que destaque los rasgos principales. En la estética Brulé de Bogotá, Colombia, se consideran artistas porque van más allá y motivan a sus clientas para darle seguridad. Amor, arte, libertad, pasión. Este recinto es el significado del arte vivo, del arte del día a día que no es evidente. Yo dibujo en el cabello, yo dibujo sobre ella, yo coloreo, yo creo, yo diseño. Entonces, para mí la peluquería sí es un arte y muy, muy, muy chévere. Les invito a que sean estilistas. La mujer que entra a Brulé no es la misma que aquella que sale. Son obras de arte en movimiento que experimentan un poder transformador. Porque el poder transformar y el poder darle ese empujoncito a las mujeres para decirle están más bellas, para ponerles ese poquito que les hace falta para brillar más. Eso es algo mágico, eso es un poder divino. La forma en que los estilistas plasman sus ideas en Brulé es diferente a lo que comúnmente se relaciona con el arte. Aquí, la voz de la obra es primordial. Acá no solamente te hacen el cabello y ya, te hacen que tu personalidad y como que tu ego se suba como wow, qué divina. Sí me considero un artista porque trabajo con mis emociones, trabajo con mi imaginación y pues eso es lo que nos define como artistas. Planchas, esmaltes y sombras. El arte se encuentra en los lugares más cotidianos, donde los artistas que pasan desapercibidos son quienes crean seguridad y confianza. La marca Carolina Herrera hizo apropiación cultural para su colección del 2020 de diseños de pueblos originarios de México, tomando bordados de la comunidad de Tenango de Doria en Hidalgo, del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y del Zarape de Saltillo, Coahuila. En enero del 2022 entró en vigor la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas Afromexicanas, que establece sanciones más claras para estos casos. Los textileros mexicanos tienen la libertad de vender sus creaciones siempre y cuando estén bien informados, con traductores en sus lenguas para entender las leyes y poder firmar contratos si así lo deciden. De esta manera, la apropiación cultural tendría una connotación positiva, según el investigador en diseño Francisco Javier González de la Universidad de Guadalajara. La Ley Federal de Derechos de Autor tan solo marca las facultades y derechos de los artesanos, pero tiene ciertas limitantes. Establece la obligación a todo el que se acerque a ese tipo de conocimiento a que tenga una autorización por escrito de los pueblos que son titulares de ese conocimiento. Pero le digo, no se ha encontrado el justo necesario para su protección.
el gran problema ahí es el carácter, digamos, colectivo del acceso a este conocimiento. Una marca, por ejemplo, solamente protege a la persona que obtiene la marca. En este caso es una persona de carácter moral, es decir, una asociación de carácter civil o mercantil que obtiene una marca. En enero de este año entró en vigor la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, misma que establece sanciones más claras por la apropiación indebida y toma en cuenta las condiciones precarias de desarrollo de los pueblos textileros, quienes no cuentan con ingresos permanentes, carecen de prestaciones laborales y subsisten a base de intercambio de productos, venta en línea y el otorgamiento de becas y apoyos. El Estado mexicano, y sobre todo con esta ley, trata de dar una respuesta tanto a la protección, a la comercialización, como también a la distribución de los beneficios. También establece la posibilidad de la creación de un registro. Me parece que el registro es muy importante, porque es establecer un inventario de lo que se tiene. Si bien estas leyes no están acabadas, se requiere una revisión a fondo de su debida aplicación a favor de las y los artesanos textileros, que puedan ser escuchadas sus necesidades e incluidos en la toma de decisiones. Como consumidores, cada quien decide qué comprar y en dónde. En una casa de moda de prestigio, en un tianguis popular donde las artesanías enfrentan una competencia con las de origen chino, o bien podemos tomar conciencia para valorar y conocer la riqueza de los textileros indígenas. Y eso es lo que nos toca a nosotros, fortalecerlos desde acercarnos a ellos, entenderlos, conocerlos, interpretarlos de la mano de los creadores y fortalecer también, por supuesto, ¿por qué no?, con su compra. Y con el respeto que se deben de tener este tipo de prendas y lo que significa. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales nos encuentran como @NCCIberoamerica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.